Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz Hola, sean bienvenidos. Soy el padre Charles Connor, sacerdote de la diócesis de Scranton, en Pensilvania, y hoy vamos a honrar a una gran Carmelita, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida en el mundo como Edith Stein. Ella fue una gran filósofa, de hecho, una filósofa judía. Ella se convirtió en monja Carmelita y murió por su pueblo. Ella tuvo la muerte de los mártires. Su historia es prodigiosa, pero para entender su historia un poco mejor, tenemos que hacer marcha atrás y, como fondo, ver la Alemania en la cual ella nació y se crió. La Alemania que era otro mundo en los finales de los 1800 y comienzos del siglo XX. Tenemos que ver la cultura en la que nació, la nación en la cual le tocó vivir y desarrollarse, la nación en sí misma. En los últimos años del 1800 y en los comienzos del siglo XX, Alemania era la potencia económica, militar y cultural más grande de Europa. En adición a esto, era una de las naciones más educadas de la época. Alemania fue la primera en proclamar la erradicación del analfabetismo en el mundo. Entre 1870 y 1870, y en 1933, cuando los nazis tomaron el poder oficialmente, las universidades alemanas eran las mejores en todas las disciplinas. Tal como lo apuntó el observador Frister, entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, los alemanes emergieron en todas las formas habidas como una nación poderosa. Al mismo tiempo los judíos, la raza judía que vivía en Alemania, también emergieron como un núcleo de poder. Los más hábiles e intelectuales entre los judíos vivían en Alemania. Este era el lugar para aprender, este era el lugar para estudiar. Había un gran clima intelectual en Europa y existía todo un fenómeno de intelectuales al mismo tiempo. Cuando se comenzó a dar los premios Nobels, Alemania ganó más premios que cualquier otra nación. Ganaron cerca del 30% de todos los premios Nobels. Entre este 30% que los alemanes obtuvieron, los judíos fueron la tercera parte de ellos y eran la mitad de todos los médicos. Se pueden dar cuenta de que eran un pueblo tremendamente brillante que estudiaba en ese país tan fructífero académicamente hablando. Otro factor a tener en mente, que es el patriotismo de los judíos en Alemania era tremendo. Era absolutamente intenso. Ellos amaban a Alemania fervorosamente. En la ciudad de Breslau, en Alemania, donde Edith Stein nació y se crió, había una población de 600.000 personas por la época de su nacimiento y con los años se mantuvo igual. Ahora bien, entre esas 600.000 personas, los judíos eran 30.000 en el pueblo, aproximadamente el 5% de la población total de, en solo una ciudad. En la época del comienzo de la Primera Guerra Mundial, Edith Stein, ya toda una jovencita, hizo una declaración interesante. Ella interrumpió sus estudios universitarios y dijo esto: Toda mi energía se debe dedicar a todo esto que ha sucedido. Solamente cuando termine la guerra, si estoy viva, me permitiré pensar en mis cosas personales otra vez. Muchos de sus familiares y amigos estaban enrolados en la guerra mundial bajo la profunda impresión de que era lo correcto y lo que patrióticamente se debía hacer. Era algo que todo judío alemán debía hacer debían pelear por su país durante esta guerra mundial. Y esto es lo que hace el crimen en contra de ellos más profundo. Pues parece que se quiso destruir una identidad nacional firmemente cimentada. Edith Stein, por ejemplo, habló lo que para su madre era infalible en su mentalidad y era infalible en su forma de vida. Su madre podía hacer cualquier cosa, pero sobre todo era una patriota alemania y uno de sus contemporáneos el cual, como muchos otros, escapó a Suiza, o, otro judeo, judío alemán llamado Ernst Gimbers, el cual fue un reconocido actor en Polonia, dejó en la guerra a su propio padre y recordaba con afecto y con horror lo que él describía como el intenso amor a la nación alemana de una parte y el intenso odio al régimen nazi que se desarrollaba en la nación en ese tiempo. En 1914, Edith Stein se percató del dramático cambio que ocurría en la cultura alemana. Ella decía, si tú no estabas aquí al comienzo de la Primera Guerra Mundial, nunca podrás apreciar lo que ha ocurrido en Alemania en esta Primera Guerra Mundial y después de ella. ¿De qué es lo que está hablando Edith Stein? ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué esta guerra mundial trajo una sombra sobre la historia de Alemania? Pues bien. La Primera Guerra Mundial trajo el efecto de cual los historiadores han dicho que dejó atónita a la nación alemana. Los alemanes entraron en la Primera Guerra Mundial muy seguros y después de innumerables sacrificios perdieron la guerra definitivamente. No solo esto fue una sorpresa para la nación, sino que transformó realmente la forma de conducir los negocios de Alemania. La Alemania de antes de la guerra fue el país más estable de Europa. Nunca se conoció ningún tipo de violencia civil. No, no era alemán. ¿Hubo antisemitismo antes de la Primera Guerra? Sí. ¿Hubo un sentimiento antisemita en contra de los judíos? Sin, sin duda lo hubo. ¿Pero hubo violencia física? No. ¿Redadas antisemitas? Absolutamente no se conocieron. Estas cosas no solo no ocurrieron, sino que no hubiesen ocurrido. En la Alemania antes de la guerra. La guerra cambió todo esto. La guerra mundial cambió esto y lo cambió drásticamente. La guerra acostumbra al hombre a la violencia donde quiera. De por sí es una cosa extremadamente violenta. Y una cultura de la violencia comenzó a emerger. Emerger también en todos los países de Europa ya que casi todo el continente estuvo sometido a los efectos de la guerra. Una cultura de la violencia ciertamente emergió como consecuencia de esto en Alemania. La dificultad fue que esta cultura de la violencia no terminó con el final de la guerra mundial. Siguió creciendo. Es por ello que nosotros decimos que la Primera Guerra Mundial transformó la sociedad alemana. Hubo un armisticio que se firmó en 1918 y conocemos muy bien este hecho. Por todo el mundo se celebra el Día del Veterano cada noviembre y ahora se incluye en la celebración a todos. Pero por muchísimos años esta observancia del Día del Veterano fue para conmemorar la firma de este armisticio al final de la Primera Guerra Mundial. Lo que tenemos que mantener en mente es esto. El armisticio no trajo un periodo de paz. Quiero decir que no derivó en una Europa en paz o en una forma de vivir pacíficamente. El armisticio trajo un término histórico de 20 años entre dos guerras mundiales. Fue un tiempo entre dos grandes periodos de extremada violencia. Eso es lo que fue. No fue una paz definitiva. No fue una situación en que la gente pudieran decir, bueno, la guerra terminó finalmente, tenemos una vida maravillosa por delante. Contrariamente, todo lo que el armisticio hizo fue asegurar un periodo de transición. Dos décadas donde no hubieron conflictos globales. Pero algo sí estaba pasando en Alemania durante estos años. Fue lo que un historiador llamó el clímax de la violencia y el menosprecio. La violencia se convirtió en el arma principal de la política alemana. Por este mismo motivo, la violencia se convirtió en un arma política en toda Europa. Pensemos en esto. En 1917 tuvimos la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue maniobrada por personas tales como Trotsky y Lenin. ¿Y qué hicieron ellos? Establecieron un periodo de violencia en Rusia, el cual estuvo vigente por muchos años. Ellos util utilizaron una vía violenta para mantener un estado de poder. Ellos fueron los que devastaron a Rusia. Los camaradas comunistas en Alemania, particularmente entre el periodo de 1918 al 1920, siguieron e hicieron exactamente lo mismo. Si los comunistas de Rusia lo hicieron, ¿por qué no lo pueden hacer los comunistas en Alemania también? Por lo tanto, la violencia estaba en todo el mundo. Y Alemania no estuvo exenta o libre de este estado de cosas. Ahora bien, es con este fondo de violencia que Adolfo Hitler llega al poder en Alemania en 1933. Hitler nació en la frontera austro-bávara en 1889 y declaró en su libro Mi causa que ya era un hombre muy joven cuando se dio cuenta de lo que él llamó el problema judío tomado de su libro literalmente. Eso es lo que declaró. Muchos historiadores comentan que había un gran historial de antisemitismo en la familia de Hitler. Él se crió en este ambiente y como sabemos, y todo el mundo sabe, Hitler fue un obseso con el antisemitismo, absolutamente obseso con este tema. Su pasión personal. El poder colosal que adquirió fue centrado, centrado absolutamente en la guerra de Alemania en contra de los judíos. El antisemitismo de Hitler ha tenido mucho delegado al mundo moderno. Fue un antisemitismo de la Edad Media el que Hitler recibió en herencia. El antisemitismo de Hitler veía a los judíos como si no fueran humanos, casi como demonios, contra los que había que luchar y exterminar. ¿Se pueden imaginar a una mente humana con estos pensamientos? Pues claro que te lo puedes imaginar, porque sabemos qué pasó en el mundo y sabemos qué le pasó al pueblo de Dios en Alemania. Pues bien, así pensaba este hombre cuando llegó al poder. La Segunda Guerra Mundial comenzó al principio de los años 30 en Europa. Esta Segunda Guerra cambió la historia. Paul Johnson, el magnífico historiador británico que escribió una tremenda historia sobre los judíos, cuenta cómo exactamente este énfasis cambió cuando no solo Hitler tomó el poder, sino en toda Europa durante la Guerra Mundial y permitió a Hitler una justificación moral para perseguir a los judíos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el argumento de Hitler era que ya que los judíos habían estado ocupados por generaciones en defraudar al pueblo alemán, no debían tener derecho a sus propiedades. Y por lo tanto, cualquier intento de confiscar sus propiedades era justificable moralmente. Ahora bien, esto era antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, Hitler comenzó a arguir que si alguna guerra, algún conflicto global ocurría, sería porque los judíos del mundo así lo querían. Por lo tanto, cuando el conflicto mundial se desencadenó, la propaganda utilizada por Hitler en todos estos años fue capaz de achacar el conflicto a los judíos. Hitler achacaba toda pérdida de vidas humanas a los judíos. Por lo tanto, si ellos eran los culpables de las muertes, entonces tampoco tenían derecho a la vida. Y esta fue la justificación moral para hacer lo que hizo. Es horrible, pero ocurrió así. ¿Qué pasó? Los judíos fueron exterminados, fueron excluidos de la protección de las leyes laborales en Alemania. Desde septiembre de 1939 tuvieron que dejar de salir a la calle después de las 8 de la noche. Sus movimientos fueron restringidos en todas las áreas durante ciertas horas. Y en algunas áreas todo el tiempo. Fueron excluidos de todo tipo de transporte, se les restringieron los teléfonos y luego se les prohibió usarlos. Después vino la violencia física. Ataques espontáneos a los judíos. Golpes quema de sinagogas. Todo lo que hemos visto en el horrible holocausto. Hitler, como les mencioné, tomó el poder en 1933. En estos momentos había muchos católicos en Alemania que no querían parecer ciudadanos desleales al país y por lo tanto no le dieron una oposición de palabra. Los más conservadores de los católicos no tenían idea de cuál era el plan principal. Y le temían más al comunismo que a Hitler y decidieron unir fuerzas con él. Pero tenemos que enfatizar que no tenían idea de qué era lo que Hitler planeaba. O por lo menos cuál era el plan principal. Pues bien, tan pronto como los nazis enseñaron los principios de sus planes, los obispos católicos alemanes... Comenzaron a protestar al partido. Para tratar de tranquilizar a los católicos, Hitler firmó un concordato con el Vaticano en julio de 1933. Y aunque parece un documento favorable a la Iglesia, fue bastante ambiguo y pronto comenzó la batalla con el clero. Medidas radicales en su contra, disoluciones de asociaciones católicas en Alemania, y es muy bien conocido a la gran cantidad de sacerdotes y religiosos que perdieron la vida en los campos de concentración junto a sus hermanos y hermanas judíos. En 1937, el Papa Pío XI escribió un juicio verdaderamente severo sobre el nazismo. La encíclica llamada Mit brennender Sorge, con gran pena, fue mandada a Alemania y leída en las iglesias alemanas el 21 de marzo de 1937. Y fue llevada por el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, a quien no se le ha dado honor. No se le ha dado suficiente reconocimiento por lo que hizo, pues él fue quien junto al cardenal von Harbol de Múnich escribió este juicio tremendamente duro, donde se condenaba duramente el racismo, el antisemismo, idolatría del Estado, mientras denunciaba muchas de las violaciones del concordato por parte de Hitler. Esta era la Alemania que vio nacer a Edith Stein el 12 de octubre de 1891, en el pueblo de Breslau. Ella creció en una familia judía verdaderamente devota. Ella vivió muchos sufrimientos, pasó por la prueba de dos suicidios y por la muerte de su padre, quien murió a la edad de 48 cuando estaba enfrascado en negocios. Y la madre tuvo que ocuparse de la familia al mismo tiempo que dirigía el negocio maderero del padre en Breslau. Ella fue una estudiante maravillosa con el transcurso del tiempo, una muchacha maravillosa. Y es por eso que sorprendió a mucha gente cuando a la edad de 13 años dijo que no quería regresar a la escuela. Y no retornó a la escuela por algunos años. Más tarde ella dijo que a la edad de 13 años le era imposible creer en un Dios personal. Así que no fue a la escuela por algunos años. Su familia, que era una familia extraordinariamente devota y practicante del judaísmo, rechazaron lo que la joven hacía gala de exhibir, lo que era en términos de Edith Stein un espíritu liberal judío. En 1913, a la edad de 22 años, dejó su pueblo natal de Breslau para comenzar a estudiar en la Universidad de Göttinger, en la misma Alemania. Göttinger era una universidad conocida por sus estudios en filosofía. Y Edith estaba interesada particularmente en una rama de la filosofía que estaba en desarrollo en esos momentos. Como ustedes conocen, la filosofía es una disciplina muy grande, diferentes estilos filosóficos, pero particularmente en esta universidad de Göttingen se estudiaba la fenomenología. El director de esta corriente de fenomenología en la universidad era un hombre de nombre Edmund Husserl. Él era un judío que más tarde se convirtió al cristianismo, aunque en otra iglesia. Husserl era el líder intelectual de la fenomenología y de, y de su estudio. Edith estaba seriamente atraída a esta disciplina y por eso quería ir a esta universidad a estudiar bajo la guía de este famoso filósofo. Ella tomó este riesgo. ¿De qué se trata la fenomenología? Como dijimos, Edmund Husserl era el hombre quien lideraba estos estudios. Husserl decía. Que la filosofía se había convertido en muy subjetiva. Había perdido la perspectiva, buscando en el mundo interior. Según él, los filósofos, deben mirar al mundo exterior y estudiarlo, porque, de acuerdo con su teoría, si uno se convertía demasiado al mundo interior y era muy subjetivo, se corría el riesgo de que la filosofía se convirtiera en psicología. La filosofía debía ser una disciplina diferente de la psicología. Por lo tanto, la fenomenología era la rama de la filosofía que trataba de reorientar en su totalidad a la filosofía a no mirar tanto al interior, sino al mundo de afuera. Era el estudio del ser objetivo. Yo, que soy el sujeto, debo estudiar algo más, debo estudiar el propósito. El conocimiento, decía Husserl, es algo más, algo que está afuera. En el conocimiento del objeto no se debe estudiar a uno mismo necesariamente, se debe estudiar algo más. Ahora bien, el objeto de nuestro estudio debe ser, decía él, puesto entre corchetes, el objeto que estudiamos debe ser puesto entre paréntesis. ¿Qué es lo que quiso decir con poner en corchetes al sujeto o ponerlo entre paréntesis? Haciendo esto decía, nos esforzamos en ver el objeto, en una forma pura, separado del mundo de la experiencia. Si hacemos esto, el objeto será presentado internamente a nuestra mente en toda su pureza original. Y si es presentado de nosotros en su pureza básica, podrá ser estudiado objetivamente. Esto es lo que podríamos decir es la esencia del estudio de la fenomenología. En este mundo fenomenológico de la Universidad de Göttinger, ella estudió bajo la dirección de Husserl y él quedó tan impresionado con ella como ella con él. Y a pesar del escepticismo, a pesar del relativismo y a pesar de lo que llamamos empirismo, empirismo es lo que se puede verificar. Yo puedo verificar que esto es un podio, que es una cámara de televisión. Este es el tipo de cosas con las cuales Husserl chocaba, pues él estaba más ligado a lo espiritual a lo sobrenatural. Una vez en la Universidad de Göttinger, Edith estudió las conferencias de un hombre llamado Max Scheller. Max Scheller era un judío convertido al catolicismo. Este fue su primer encuentro con la iglesia católica. Max Scheller tuvo una tremenda influencia en ella. Sus clases le hicieron ver la belleza espiritual del catolicismo. Max Scheler demostró que la religión pura hace al ser humano totalmente humano. Él enfatizaba la humildad como la base de convivir. Como ella dijo, al atender a las clases de Max Scheler, se dio cuenta que el ateísmo, más que el agnosticismo, el ateísmo que ella había vivido en su pasado, no la había llevado a ninguna parte. Ella terminó en una pobreza espiritual tremenda y ella supo que debía hacer algo al respecto. Ella sabía que esta pobreza espiritual en la que había caído no la llevaría a ninguna parte en la vida, porque no le daba sentido último a la vida ni respuestas a esta. Estas conferencias que se llamaron Soy Santo fascinaron absolutamente a la joven Edith. De hecho, ella encontró que las conferencias de Max Scheller eran más estimulantes, mucho más que los hechos filosóficos que recibió de Edmund Husserl y de hecho quien la guió en dirección a la Iglesia Católica fue este famoso converso al catolicismo. En 1916 Edmund Husserl le pidió a Edith Stein que fuera su asistente en las clases y que fuera con él a la Universidad de Friburgo, donde él había aceptado un profesorado. Edith lo pensó por un tiempo y vio que era una magnífica oportunidad para ella, por lo que decidió acompañar a Edmund Husserl a Friburgo y al mismo tiempo trabajar en su tesis doctoral, la cual llamó identificación. No solo terminó esta tesis doctoral, no solo recibió un doctorado en filosofía, sino que lo recibió summa cum laude. Esto nos da una idea de la brillante mente filosófica que tuvo Edith Stein. Pues finalmente la vemos acompañar a Husserl a la Universidad de Friburgo y ayudarlo a poner sus escritos en orden. Al poco tiempo de ella atender el funeral de un joven amigo cristiano, un hombre joven casado que murió, quedó verdaderamente impresionada con la joven viuda. La viuda en el funeral trataba de consolar a los demás en vez de derrumbarse en lágrimas. Edith nunca había visto este tipo de reacción, así que ella asimiló esta influencia y le dio dirección, una dirección contraria. Fue bajo estas influencias cuando Edith comenzó a leer seriamente el Nuevo Testamento, estudiándolo, sopesándolo y orando al mismo tiempo. Un día poco después de todo esto, Edith hablando con un amigo, un compañero de la fenomenología que estudiaba con ella de nombre Hans Lips, comenzó a hablarle de gentes como Dietrich von Hildebrand, Siegfried Hamburger y otros fenomenologistas que se habían incorporado a la iglesia de Roma, convirtiéndose al catolicismo, y de una forma jocosa le dijo, mira Diet, tú no eres parte de este grupo de fenomenologistas. Que van a misa en Múnich todos los días, ¿verdad? Edith le contestó: Oh, no, 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 no tengo nada que ver con ellos en absoluto. Esto ocurrió seis años antes de su conversión al catolicismo, de lo que ella ni pensaba en ese momento. Cuando regresemos, les diremos que la resolvió dar el paso. Nuevo... Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Bienaventurado José, muéstrate Padre también con nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José. A José En 1918, Edith Stein regresó a su pueblo natal de Breslau, donde comenzó a dar clases privadamente. Ella continuó leyendo sobre el cristianismo y en este punto de su vida ella comenzó a leer al filósofo Kierkegaard. Kierkegaard, si no lo saben, es un cristiano existencialista y es sobre todo recordado por su idea de salto en la fe, desde la oscuridad de la nada de este mundo. Si somos creyentes, debemos individualmente dar este salto. Por alguna razón, este filósofo no impresionó a Edith Stein grandemente. Ella vio el peligro, mientras lo leía, que podía crear una duda razonable. Ella estuvo pensando bastante el seguir a su mentor, Edmund Russell, no solo en un cristianismo formal, sino a la iglesia luterana de la cual era miembro. Finalmente, en el verano de 1921, Edith Stein llegó al punto, sin retorno de su vida, de parar esta búsqueda de la fe. Ella fue de visita a casa de un amigo en la ciudad de Berkseban. Y una tarde en particular, en que sus amigos salieron a un asunto de sociedad, Edith se quedó sola en la casa. Y buscando algo que leer, sacó de un estante un trabajo autobiográfico de Santa Teresa de Ávila y comenzó a leerlo. Esto le llevó toda la noche. Leyendo esta autobiografía de la Santa de Ávila, no podía dejarla. Estaba absolutamente fascinada con ella. Esto transformó totalmente su forma de pensar. Imagínense a esta brillante fenomenóloga con el tremendo bagaje filosófico que tenía, con tanto trato con intelectuales de valía, como hemos mencionado, al leer la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, exclama, finalmente, finalmente encontré la verdad. Ella salió y compró un misal, un catecismo, y comenzó a estudiar la verdad de la fe católica. Estudió hasta el método de la liturgia católica que encontró en el misal. Entonces comenzó a asistir a la misa católica en este pequeño pueblo de Bersevern, mientras visitaba a estos amigos. Finalmente una mañana, después de misa, Entró a la sacristía a hablar con el pastor de la parroquia. E ella le explicó un poco de su pasado y le dijo, ¿quisiera usted bautizarme como católica? Yo lo quiero hacer ahora mismo. El sacerdote se quedó asombrado. Y yo creo que cualquier sacerdote se quedaría asombrado si oye de dónde venía Edith Stein. Y el sacerdote le dijo que ella debía saber que es usual en estos casos tener un periodo de instrucción para que la persona pudiera estudiar la fe. Y entonces se recibe a la persona en la fe. Edith le contestó, muy bien, pregúnteme y pruébeme en cualquier punto de la fe católica. El sacerdote le fue haciendo pregunta tras pregunta y se quedó profundamente impresionado con sus conocimientos. Ella contestó todas las preguntas, todos los puntos del dogma católico, todo lo contestó. Esto no es difícil de entender cuando se conoce la brillante mente de filósofa que tenía. Ella puso toda su mente en el estudio del catolicismo. De ahí el pastor señaló el día de su bautismo. Ella iba a ser bautizada el día de Año Nuevo, enero 1922. Desde este momento, desde que el párroco fijó la fecha para el bautismo, hasta el final mismo de su vida, la Eucaristía ocupó un punto central de su espiritualidad. Detengámonos un momento para ver el medio del cual Edith venía, muy devoto, muy religioso, por supuesto, hasta llegar a este punto de su vida. Para ella la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, no significaba lo mismo que para ti o para mí, que nos hemos criado en la fe católica. Piensa en el viaje intelectual que la trajo a esta fe que tú y yo tenemos. Eso es algo grandioso en sí mismo. Este viaje que la trajo hasta aquí. Edith mantuvo una estrecha relación con la joven filósofa a quien daba lecciones. Esta estudiante fue la profesora Gertrude Kettler. Y la profesora Kettler es conocida por un trabajo acerca de la actitud de Edith después de su conversión a la fe católica. Y esto es lo que escribió. Ella trató grandemente de evitarle un gran dolor a su madre. Su madre entendía a esta apasionada hija mejor de lo que Edith creía. Yo recuerdo una vez que Edith me dijo que ella iba a la primera misa para estar en casa antes que nadie notara su ausencia. Y su madre un día le dijo después de algún tiempo, con lágrimas amargas, que ella oía cerrar la puerta. No obstante, Edith salía en gran silencio. Y que ella sabía que, que era ella que salía a la iglesia. Antes de la mudada de Edith a Espira, ambas se amaban con devoción. La ambición de Edith Stein era ser una buena hija. Y esto fue así hasta que su madre murió. Por lo que sí miramos a Edith Stein de cerca, vemos un entendible sentimiento de amargura, o por lo menos un entendible dolor. Amargura es una palabra un poco dura, pero sí un dolor entendible de parte de la madre de Edith. Por los próximos ocho años, después de la conversión de Edith al catolicismo, ella vivió con unas monjas dominicas en el pueblo de Spira, en Alemania y enseñó en Santa Magdalena, que es un instituto preparatorio de maestras. Haciendo esto, ella puso a un lado deliberadamente su vida de estudios que había elegido. Ella no estuvo ya en el diario contacto con la filosofía, no estuvo trabajando en tesis doctorales, no estaba operando de ningún modo a un nivel universitario. Era un nivel más bajo de educación. Y para lo que se preparó Edith en este tiempo no era nada académico o doctoral. Más bien fue un maravilloso entrenamiento a la vida espiritual que ella escogería más tarde. Porque al vivir entre estas devotas monjas dominicas en la ciudad de España, se adaptó y conoció la vida conventual y la conoció de una forma muy íntima, al tiempo que crecía en ella cada vez más la idea de que un día ella podría tener esta forma de vida religiosa a la que ella se entregó de una forma total y completa, no precisamente en la orden dominica, sino en el Carmelo. Ella siempre tuvo esta visión del Carmelo desde la época de Frisburgo y mucho más desde que puso esta visión en primer lugar después de leer la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Como nos lo cuenta Edith con sus propias palabras, "Inicialmente cuando me bauticé el día de Año Nuevo de 1922, yo pensé en prepararme a entrar a la orden. Pero algunos meses después, cuando vi a mi madre por primera vez después de mi bautismo, yo me di cuenta que ella no podía soportar otra noticia como esta. No es que fuera a matarla, pero yo no quería ser responsable de la amargura que pudiera causar. ¿No es interesante? Pensar en toda la angustia que pasó esta madre. Pero también en la angustia que Edith vivió. Ella se dio cuenta que tenía que poner a un lado la idea del Carmelo por un tiempo. De hecho, Edith continuó asistiendo a la sinagoga con su madre, donde la sorprendía al sentarse con ella y leer los salmos, pero los leía en el breviario romano. No creo que esto se vea muy a menudo. Eh, creo yo, en, en una sinagoga, la madre, la señora Stein, era una mujer muy religiosa. Y ella podía detectar la devoción y la espiritualidad en otros. No importa en qué tradición fuera. Y esto lo dijo la señora Stein de su hija Edith. Nunca. Nunca he visto a nadie orar como lo hace Edith. Una observación muy interesante de una madre que sabe que su hija se ha convertido al catolicismo. En 1925, Edith recibió otra gran influencia en su vida en la persona de un sacerdote jesuita, el padre Eric. Priswara, un nombre muy famoso entre los círculos intelectuales católicos de Europa, era una presencia muy poderosa en la vida intelectual y tuvo una gran influencia en muchos teólogos del siglo XX. Re Recuerdo un teólogo conocido de muchos, de nombre Von Balthasar. Este hombre estuvo muy influenciado por el padre Prisvara, quien también influenció a Edith y la influenció de esta forma. Le dio la idea de que, ya, ya que era católica, ¿por qué no traducir el trabajo de Santo Tomás de Aquino? Particularmente su obra Cuestiones Disputate de Veridad. Por lo que Edith decidió hacerlo, sin embargo, hubo una dificultad. Ella era una estudiosa de la fenomenología. ¿Recuerdan cuando dijimos que la fenomenología era una rama de la filosofía? La fenomenología preparada solo para lidiar con el objeto. Nada más. Si leemos la filosofía de Santo Tomás de Aquino, hay que lidiar con mucho más que puros objetivos. Si te lees todas las obras de Santo Tomás de Aquino, Verás que Él utiliza muchas fuentes. Por ejemplo, Él utiliza la doctrina de la iglesia, utiliza comentarios judíos, utiliza a filósofos griegos, hasta utiliza a no creyentes, paganos, que tenían una forma de pensamiento aceptable. Aquino utilizó los conocimientos de la antigüedad y la sabiduría de los santos. Todo esto era tremendamente ajeno como filosofía para un fenomenólogo lo nuevo no era carecer de conocimientos, es lo más natural del mundo. pero si tú eres un fenomenólogo, debes parar y preguntarte un momento: cómo puedo yo manejar esto? edith decidió hacerlo. y la contribución que edith hizo en esta área es una contribución filosófica muy original. ella decidió utilizar el trabajo de edmund husserl, especialmente su fenomenología, y mediante un acercamiento por medio de la fenomenología, comparar esta tendencia de Husserl con la filosofía de Tomás de Aquino, para ver si había algún punto familiar entre ellas. ¿Qué salió de todo esto? Ella escribió un manuscrito donde decía que en Husserl y Aquino vio un método de pensamiento y elementos de verdad. Ambos enfrentaron la filosofía de modo serio, no como un pasatiempo. Ninguno de los dos negaron la razón. Tomás de Aquino, dice ella, parece que le da a la razón un gran alcance en lo que incluye conocimientos sobrenaturales. Y con estas y otras similaridades entre los dos grandes filósofos, hizo una contribución única al mundo filosófico. Mediante esta eh, comparación tan, tan original, cada vez ella se dedicaba más a la oración. La oración le daba energía a su espíritu mientras preparaba su viaje espiritual al Carmelo. Ella comenzó a asistir a retiros para aprender a orar mejor. Ella cada vez sentía más y más el ser una monja carmelita y dedicar a sus días a la oración. Y alabar a Dios. La espera convirtió muy difícil la vida de Edith. Su deseo de entrar en el Carmelo crecía según pasaban los días, pero ella al mismo tiempo tenía conciencia del efecto que esto causaría a su madre y en su familia en general. Finalmente ella se dijo: Aunque estoy consciente del problema, no puedo esperar toda la vida. Tengo que tomar una decisión. Tengo que hacer algo. Ella. Ella tenía 42 años. Sabía que la vida no duraba para siempre. Si ella iba a hacer esta decisión, tenía que hacerla y hacerla rápida. Por lo tanto, decidió que entraría en el Carmelo. Yo siento una gran calma, escribía ella, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo ocurrió esto? En sus escritos, Edith tiene muchísimas referencias al último día en casa. Como lo hacía usualmente en días normales, yo dejaba la casa para asistir a la primera misa en la iglesia de San Miguel. Después nos reunimos en la mesa para desayunar. Mi madre trató de comer algo, pero de repente dejó su taza a un lado. Y comenzó a llorar como la noche anterior. Yo me acerqué a ella y la rodeé con mis brazos y le dije, creo que es tiempo de marchar. Entonces vino el adiós. Mi madre me abrazó y besó calurosamente. Yo me fui rápido. Cuando pasamos en el tranvía frente a nuestra casa, no había nadie en la ventana como en otras ocasiones, para decirme el último adiós. Hay mucho sentimiento en esto. Ella sentada en el tranvía, mirando a la ventana, a ver si veía a su madre. Ella usa el plural en el tranvía. Su hermana Rosa la acompañó. Rosa se había convertido también al catolicismo. Ella también iba a vivir al convento, no como una hermana profesa, sino como una laica y rosa. Pasó el resto de su vida con su hermana Edith. Esta es la escena cuando ella marchó al Carmelo. Hace 58 años que este evento ocurrió. También se cumplieron 100 años del nacimiento de Edith en 1991. El padre pasionista Víctor Donovan que es pastor de la parroquia de Edith San Miguel en Breslau, este padre ha estado involucrado en diálogos hebreos católicos durante toda su vida sacerdotal y ya lleva 60 años de sacerdocio. Él es uno de los cofundadores de la Asociación Edith Stein en Nueva York en los años 1950 y sigue activo en su labor. Él ha estado involucrado en mejorar las relaciones entre judíos y católicos. Es una gente maravillosa que ha estado trabajando en ello por más de 40 años. Años. El padre Donovan fue a Breslau en 1991, se sentó en esa iglesia y esto fue lo que escribió. En el 58 aniversario de la diosa de Dietstein a, a una madre y a una familia judía con el corazón destrozado, yo me encuentro sentado en una iglesia vacía y leo su descripción de este evento. Es tarde en la noche y no me siento solo. Las sombras de las velas encendidas me ayudan a imaginarme a Edith orando a un lado del altar. El incienso de una última liturgia sigue danzando delante de mis ojos. Yo solo tengo que cerrar los ojos para ver a una monja carmelita luciendo una corona de espinas delante de mí. Yo nunca he experimentado un éxtasis en mi vida, nos dice el Padre Víctor. No me interesa tener ninguno. Yo solo lo considero esta hora de comunión con el espíritu de Stein, la mejor experiencia exceptuando el cielo. Esto está tomado del padre Víctor Donovan, un padre pasionista. Edith entró en el Carmelo de Colonia en Alemania en 1943. E imagínate la escena, si lo deseas: una mujer de 42 años, una fenomenóloga brillante con un bagaje universitario casi ninguna de las hermanas del convento sabían qué era este bagaje para ellas era una mujer un poco torpe que trataba de hacerlo todo lo mejor posible aunque muy pero muy humilde para una mujer de su estatura y educación ella dijo un artículo que escribió sobre santa teresa hablando sobre su influencia en el carmelo Solo la persona que renuncia a su importancia, que ya no lucha en autodefenderse, es merecedora de la acción sin medida de Dios. Nosotros necesitamos una acción aún mayor de Dios en estos días. Y una de las más grandes influencias en estos primeros días del Carmelo, la tomó de la autobiografía de una compañera del convento de Lisieux, quien escribió Historia de un alma. Después que Edith la yo escribió esto. Mi impresión es que esta es una vida que fue absolutamente transformada por el amor de Dios hasta el último detalle. No puedo imaginarme algo más grande. Quisiera ver esta actitud incorporada lo más posible a mi propia vida y a la vida de los que me rodean. En el Carmelo de Colonia, en Alemania, después de tomar sus primeros votos, ella fue conocida como la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Ella quiso mostrar su gratitud a Teresa de Ávila, a San Benito, y quiso mostrar su devoción a la pasión de Cristo. ¿Quieres conocer a mi patrón? Escribió en una nota a su superiora. Es obviamente nuestro Santo Padre Benito, aunque nunca quise entrar en esta orden. Lo único que yo siempre deseé para mí fue el Monte Carmelo. Ellas fueron suficientemente generosas para acogerme y hacerme un miembro honorario de su orden. Durante los siguientes años en el claustro donde ella permaneció hasta su salida forzosa, escribió cosas que nos retan los cristianos del mundo. Esta es una de ellas. Hay una gran distancia entre vivir una existencia de autosatisfacción, de buen católico que cumple con sus deberes, lee los periódicos adecuados y vota correctamente, endosando a quienes simpatiza. Hay una gran diferencia entre esto y vivir la vida en la presencia de Dios, con la simplicidad de un niño y la humildad del publicano. Pero les puedo asegurar, una vez que se ha dado el primer paso, no hay regreso. Hay una tremenda lección en esto para este final del siglo XX. Edith en sus escritos como monja sigue insistiendo en la íntima relación que existe entre la Eucaristía y el sacrificio de Jesús. Todas las expectativas del Antiguo Testamento se han cumplido en un solo hombre. Por lo tanto, Jesús se hace presente cada día en la Eucaristía. La Iglesia lo muestra en su acción litúrgica. Los muchísimos sacrificios de la antigua dispensación han sido reemplazados hoy por el sacrificio nuevo y perfecto de Jesucristo, ofrecido en acción de gracias al Padre en las ofrendas consagradas de vino y pan. Y esta transformación eucarística afecta toda la creación y envuelve la respuesta de las plegarias de los cristianos que expresan su acción de gracias en símbolos, palabras y gestos en la liturgia. Solo en conjunción con la ofrenda sacrifical de Cristo puede la liturgia adquirir su auténtico sentido. Ella escribió no solo en este nivel, ella escribió en muchos niveles espirituales, como Teresa Benedicta de la Cruz. En 1938 la situación del pueblo judío en Alemania se tornó extremadamente peligrosa y la superiora de Edith quiso sacarla de Alemania a Holanda junto a su hermana Rosa. Por lo tanto, ellas se mudaron al Carmelo de la ciudad de Echt en Holanda. Ella vivió allí desde 1938 hasta 1942. En ese año Edith se dio cuenta que debía mantener a la comunidad de Holanda fuera de peligro. El socialismo nacional, como lo llamaremos, estaba determinado a la exterminación completa de los judíos. Esta operación se extendió a los países ocupados como toda una red de muerte. Los judíos fueron arrestados y puestos en campos de concentración hasta ser deportados al este, que es lo que decían. Edith aplicó a una visa para marchar a Suiza, al Carmelo de la Paquier, y ella dejó bien claro que si no había lugar para Rosa, ella no abandonaría Holanda, por lo que continuaron aplicando para la visa. El 2 de agosto de 1942, en una operación única, todos los judíos católicos fueron arrestados, incluyendo a los miembros de las órdenes religiosas. Ya que los nazis no querían atentar contra la iglesia directamente, atentaron contra los judíos católicos. La policía se presentó en el Carmelo y pidió ver a Edith Stein. La superiora pensó que era en relación a la visa para ir a Suiza y le dejó salir. Ellos le dijeron, tiene cinco minutos para recoger sus cosas, la vamos a deportar. Ella levantó sus ojos y dijo, ven Rosa. Nos vamos con nuestro pueblo. Todo lo que podemos encontrar después son fragmentos. La señora Baumberg, la madre de un sacerdote dominico que estuvo en el campo de la concentración, escribió esto. Lo que distinguía a Edith Stein de las otras hermanas era su silencio. Mi impresión es que ella tenía una aflicción profunda, ella hablaba poco, pero muy a menudo miraba a su hermana Rosa con una tristeza indecible. Sigue. La señora Bamborg, ella posiblemente sabía lo que les esperaba. Cuando las autoridades holandesas publicaron las listas de todos los judíos deportados de Holanda en 1942, la siguiente nota fue encontrada. Número 44074, Edith Teresa. Stein de Ex, nacida en octubre 12 de 1891 en Breslau, murió en agosto 9 de 1942 en Auschwitz. 56 años, dos meses y dos días más tarde, en octubre 11 de 1998, Edith Stein, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz, fue canonizada como santa de la Iglesia Católica Romana por el Papa Juan Pablo II. Como miembro del pueblo judío, ella murió por su pueblo. Como monja carmelita, ella murió la muerte de los mártires. Su conversión tiene las raíces desde el judaísmo hasta el cristianismo católico. Su historia debe ser contada y siempre recordada por los hombres de buena voluntad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.